Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Nadia Gerbaudo y acá en pantalla pueden ver a Silvina Grupo, una escritora, la primera escritora bienvenida al canal. Súper contenta, estamos inaugurando, entrevistas, espero que sea la primera de muchas y muy contenta de tenerla a Silvina acá conmigo y contarles que Silvina, además de ser autora de esta novela, que ahora vamos a hablar un montón, es licenciada en Letras de la UBA, es docente en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes. Creo que también seguís siendo docente de español para extranjeros, ¿verdad? No, ya no. Pero bueno, en un etapa 11 de tu vida, años. Wow, sí, 11, 11 sí, años, un montón. Y además sos tallerista, o sea que mucha relación con la escritura, además de con la carrera de letras. Y también ha publicado antologías, ha participado en revistas, un montón de cosas que vamos a tratar de ir mencionando, pero hoy nos vamos a enfocar en Oeste, que es su primera novela súper... que a mí me encantó, así que esto es un poco el motivo por el cual quise hacerte una entrevista, porque Oeste me pareció genial, ya lo he dicho, lo voy a seguir diciendo. Y algo que me preguntaron mucho es, ¿cómo nació Oeste? ¿Nació a partir de alguna imagen? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Bueno, te cuento un poco. Hace algunos años fui a una muestra de arte y viste que en las muestras de arte uno mira rapidito y se queda charlando básicamente el resto del tiempo. Y en la puerta me puse a charlar con Marcela D'Alessandro, que es una artista amiga, y me contó una anécdota como al pasar. Y yo quedé pasmada todo el resto de la muestra y fue una anécdota que no me pude sacar de la cabeza. Pasaban los días y volvía y dije, ¿cómo puede ser que haya pasado esto? ¿No? Y dije, bueno, voy a escribir y es el final de Oeste. Okay. La anécdota es muy distinta, era otra cosa, la verdad. Claro. Pero bueno, para poder contar esa anécdota necesité contar toda la novela, ¿no? Bien. Como para preguntarme cómo puede ser que haya pasado esto, necesité contar toda la novela para llegar hasta ahí, ¿no? O sea que esta imagen, pongamos una situación, una imagen, una escena. Sí, es una imagen, sí. Fue como un faro para vos, una imagen a la que volviste muchas veces durante la escritura. Sí. Era la zanahoria del conejo. Okay. No, era la orilla a la que yo tenía que llegar. Uh-huh. ¿No? O sea, sabía que tenía que llegar hasta ahí, pero no sabía exactamente cómo, ¿no? Había muchas cosas que iban apareciendo durante la escritura. Pero bueno, sabía que el final estaba ahí. Y cuando lo escribí después de reescribir la novela, o sea, al final no lo había escrito nunca. Yo hice un proceso de reescritura muy, muy grande, pero al final no lo había escrito nunca. Y ya con la reescritura y todo, el día que escribí el final me largué a llorar. Wow. Porque sabía que ahí había un cierre, ¿no? Claro, habías terminado. Y todo esto que me contás, ¿cuánto tiempo, yo sé que es muy difícil, ¿no? Porque desde que tal vez te llegó la imagen, hasta que terminaste la novela, pasó un montón de tiempo, pero ¿tenés una idea, una noción más o menos cuánto tiempo estuviste con Oeste? Mira, desde que esta amiga me contó la anécdota y empecé a tomar apuntes y se me ocurrió que por ahí acá había algo que me convocaba como para escribir una novela y todo eso, es un proceso que no es de escritura, es de rumiar, ¿viste? De poner a macerar las cosas. Pero cuando te das cuenta que no te lo puedes sacar de la cabeza, bueno, ahí hay algo que te convoca por alguna razón, ¿no? Y desde ahí hasta el momento de ponerme a escribir habrán sido unos 6 meses más o menos. Y desde que me puse a escribir, reescribir y todo, fueron 2 años. ¡Wow! Así. Me imagino entonces ese momento de terminar de escribir el final habrá sido, porque es también, y lo digo un poco como escritora, es como un duelo también cuando terminas de escribir una novela. Todavía la estoy duelando, imagínate. Claro. Ya hace 2 años que la terminé, el año pasado fue un año de edición, de trabajar con conejos y de preparar ya, no tanto el texto, sino el libro, que es otro trabajo, ¿no? Es el trabajo más material, pero bueno, es hacer que se convierta en lo que después el lector recibe, ¿no? Claro. El año pasado fue más de eso, pero el trabajo de escritura terminó hace 2 años. El año pasado fue todo el proceso de, de,
de edición, y bueno, y ahora es ahora sí ya es como otra relación, y ahora es escuchar las lecturas y sorprenderse de que la novela cambia según quien la lea, ¿no? Y es como, bueno, es... Y eso es lo que más disfrutas, digamos, de esta parte que estás viviendo ahora, ¿eso es lo que más disfrutas o hay también otras cosas? No, a mí, cuando encontré la estructura de la novela y empecé a reescribirla, para mí ahí fue el momento de disfrute, digamos. Yo sufro bastante con toda la primera versión, me parece una tortura total, la paso re mal. Es como, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién me mandó? ¿Por qué? No, así la paso horrible. Y, bueno, después cuando dije, no, pará, por acá, esta es la estructura, este es el narrador, este es el tono que me interesa, y ese trabajo más de reescritura, ya sabiendo que había algo de fondo, digo, bueno, puedo trabajar tranquila, no estoy como una loca sola acá, ¿no? Claro, con la historia. Ese trabajo, sí, bueno, no, y ahora es un placer, digamos, o sea, ahora es verla caminar a la novela, pero ya no interviene mi laburo. Ya es un trabajo de ustedes. Ahora mira, la fíjense, qué sé yo. Ahora laburo de ustedes, yo ya la escribí. Está muy bien, claro. Perfecto. Bueno, y por todo lo que me contás, y también por lo que yo pude leer en el blog que tuviste entre el 2013 y el 2016, que todavía lo pueden ir a leer, es una maravilla, que es quetepensás.com. Ahí también trabajabas con, ¿no?, imágenes, textos, y esto que sí. Me contás de que este nació a partir de una imagen, bueno, me parece que no es casual, digo, ahí hay como una búsqueda tuya, más allá de que es algo que te sucedió, como me contás, pero ¿Hay algo ahí tuyo, digamos, con las imágenes que te dispara particularmente? Sí, no necesariamente con las imágenes visuales, ¿no? En quetepensás.com sí trabajamos, hice una trampa tremenda en ese momento, porque la idea era que una semana yo escribía un texto y Diego Lascano, en base al texto, hacía una imagen, y a la semana siguiente él me daba una imagen y yo, en función de la imagen, hacía un texto. Pero resulta que me empezó a encantar esto de darme una imagen y vemos qué se me ocurre, ¿no? Claro. Entonces, al final, él siempre me tenía que dar algo para que yo escribiera, y hacíamos como el trabajo opuesto a la ilustración. En general, la ilustración ilustra un texto, y en cambio yo apalabraba una imagen, digamos. Claro. Era como el proceso... inverso. Y ahí trabajaba con imágenes visuales, pero en la escritura a mí me gusta trabajar con imágenes de los cinco sentidos y soy bastante más olfativa, por ejemplo, que visual, ¿no? Me voy mucho más para otros sentidos o para lo auditivo, qué sé yo, como no me concentro solamente en lo visual, ¿no? Y bueno, No, totalmente. Y eso es algo que creo que se ve muchísimo en Oeste, o por lo menos... Yo lo vi muchísimo, es una de las cosas que marqué, ¿no? El tema del olfato es tremendo, digamos, la presencia del olfato. No solamente en Oeste, también en los otros relatos, pero hablando particularmente de Oeste, y bueno, va a ser muy importante para la trama. Sí, no es buscado, ¿sabes? O sea, es algo que te pasa. Es una característica, claro, es una forma de observar, una forma de recibir de alguna... humo del mundo, ¿no? No, no es que digo, bueno, a ver, ¿qué olor tenía? No, se me aparece por ahí, bueno, lo, a veces estructura relatos, el olor, o hay algo que supongo tendrá que ver con la memoria, con esa cosa particular, medio inasible que tienen los olores. Yo te puedo decir olor a qué, pero no hay forma de que te lo muestre, ¿no? Claro, entonces, qué sé yo, no sé, pero no es algo que busco, es algo que se me da, que me conmueve de algún modo, qué sé yo, sí, sí, algo que te pasa, digamos, y claro. Tal vez así relacionás bueno, los hechos de tu vida, incluso tal vez con olores o las personas también, ¿no? Bueno, en mi caso, bueno, yo también tengo bastante memoria olfativa, por eso cuando encuentro textos en donde pasa esto, digo, me llama mucho la atención. Y además, leyendo, bueno, otros de tus textos, también vi como que era algo que aparecía, y esto que vos decís que no son los cinco sentidos, también es como una escritura de los cinco sentidos que me parece fantástica. Sí. Y en relación a la protagonista de la novela, que se llama Elsa, bueno, contar un poco para quienes no leyeron, sin spoilear nada, porque quiero que vayan a leer la novela, pero es una mujer de unos 80 y tantos, ¿no?, que acaba de enviudar y está pasando por un proceso de duelo. Y entre ese duelo que pasa, va viendo un poco las nuevas libertades que tiene, cómo se halla en el nuevo mundo y también la relación con
sus hijos, ¿no? Tiene una hija y un hijo, ¿qué pasa ahí? Y bueno, y ella como que va reviviendo su vida. Y Elsa también tiene como una, el personaje de Elsa tiene como una relación con las imágenes y con lo olfativo, con las fotos, ¿no? Y con los recuerdos. ¿Crees que hay algo tuyo, digamos, que pasó a este personaje involuntariamente? ¿O crees que es, bueno, el personaje de Elsa y la construcción de ella? Ay, mira, es una construcción, es un collage, siempre digo, es un collage de las viejas de mi vida, pero bueno, evidente, o sea, hay algo de mi sensibilidad que se filtra, ¿viste? Ella va a buscar las fotos, va a buscar las fotos y va a buscar esas cosas. A mí me pasa, por ejemplo, que me duele ver fotos, ¿no? Ver fotos viejas me hace mal. Es como hay un pasado que ya no sé, más que con la memoria no puedes volver, ¿no? Me pasa, por ejemplo, tengo una hija de 9 años y ver las fotos de cuando ella era chica, de los 6, de los 3, de los, me hace mal. Claro. Porque o sea, la quiero a la que soy, la adoro, es ella, pero a todas las que fue, es como si se me duplicara, multiplicara, todas las que ella fue, ¿dónde están? Claro. ¿No? Claro. Yo las extraño a esas claras que ya no son la que es hoy, ¿no? O es un, no sé, como un sedimento de las que fue, no sé. Hay algo que me pasa con las fotos que me hacen mal. En general trato de no mirar fotos viejas. Ahora que veo que en la cuarentena todo el mundo anda revisando las cajas de fotos, sí, ¿no? Casi que me duele mirar las fotos viejas de los demás. Sí, además es algo que está muy en, digamos, algo que sucede mucho, ¿no? Como estos recuerdos todo el tiempo en cualquier aplicación, te dice recuerdo de tanto y tal vez son 5 años atrás. Pero a veces que me es un balazo, ¿eh? Claro. O sea, puedo poner, qué sé yo, las bueno, la. Pero hay algunas que, uff, no sé, no puedo, pero no es nostalgia, no sé cómo explicártelo. Esto me duele. Es lo perdido definitivamente, sí, en el pasado, ¿no? El personaje va a buscar las fotos y recupera algunos recuerdos, pero también de algún modo hay un cuestionamiento de sos la misma que está ahí, sos esa, te reconoces ahí, ¿no? Sí. Sí, así. Exacto. Y bueno, con el tema este de que decís, ¿no? De cuestionamiento. Me da como el pie para hablar de los narradores que tiene, que es otra de las cosas maravillosas de esta novela, que es que tiene un narrador en tercera persona súper focalizado, que por si hay alguien que no sabe lo que es y quiere entender, es como imagina una cámara de cine, ¿no? Que sigue al personaje como muy muy de cerca, y después tenemos una segunda persona, y esto se va como alternando entre, ¿no? Entre los capítulos. Y ahí tenemos como un ir y venir entre los recuerdos, el presente, y vamos construyendo. ¿Cómo llegaste a esa segunda persona? ¿Fue desde el principio? ¿Apareció en un momento, digamos, determinado la escritura? Y es rara, ¿no? La segunda persona, digamos, sí. No la solemos encontrar en la literatura en general, en las novelas, no es lo más común. Entonces, ¿cómo fue que dijiste acá, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Me pasó que, o sea, tenía 70 páginas escritas de la novela y esta alternancia entre presente y pasado lo hacía aleatoriamente según iban apareciendo los recuerdos, y ese pasado me empezó a pesar a mí mientras escribía, y yo supongo que a mí me pasa lo mismo que al lector. Después, bueno, por ahí no, pero y, o sea, a mí me pesa escribiendo, me imagino que quien tenga que leer esto también, y yo no quiero que me pese a mí, quiero que le pese al personaje. Este pasado es un pasado que le pesa a Elsa, es un pasado que tiene que ver con Elsa. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que el pasado la hostigue a ella y no a mí? Y entonces, pero fue ese hallazgo inesperado, ¿no? Y de golpe fue como, dale, y fíjate, y Elsa, y claro, no sé, como fíjate vos, ¿no? Y entonces es como, ay, ¿y si voy por acá? Claro. Entonces empecé a probar qué pasaba si del pasado se encargaba una voz que le rompía las pelotas al personaje, digamos, ¿no? Como, y muy imperativa, es una segunda muy imperativa, ¿no? No es que le cuenta cosas que el personaje ya sabe, sino que le obliga a recordar cosas que el personaje tal vez ya no recuerda, ¿no? Es como... Date cuenta, le dice, date cuenta, pensá.
no te querés acordar, ¿no? Claro. De esto no te acordás, ¿no? Bueno, y yo la escribí, se lee por una de las lecturas que fui recibiendo, y eso se lee como una voz de la conciencia muchas veces, pero yo no la pensé, bueno, si lo quieren leer como una voz de la conciencia, yo lo permito, está bien, claro. Pero también lo pensaba como el pasado mismo que le habla. No, no ella misma que se habla como, ay, bueno, abrí la cara, no, sino ese pasado, esa memoria que ya no tiene, tal vez, es ese pasado que vuelve a hostigarla, ¿no? Sí, ahora, ¿sabes? Ahora que lo decís, no lo había pensado como una voz así de la conciencia cuando lo leí. Me fue más eso, como el pasado, una ella otra, o una como un reflejo, sí, otra cosa, no como una voz interna. Y bueno, en relación a todo esto que me contás, y por lo que ya dijiste, hubo un trabajo de reescritura súper intenso, y ya pasando un poco más como tal vez a tu relación con la escritura en tu vida cotidiana, has contado en otras entrevistas que escribís, generalmente digamos como diariamente tratás de escribir seguido, tenés como una rutina. Entonces, tal vez esto es una pregunta obvia, pero es una pregunta que trato de hacer porque es algo que a mí particular me interesa. ¿Vos considerás que la escritura es un oficio y por lo tanto es algo que se puede aprender y, bueno, enseñar también? Sí, se puede enseñar perfectamente a escribir y se puede entrenar, lo que no sé. Y también incluso por ahí se puede entrenar la sensibilidad, la forma de percibir, ¿no? No es que hay para los elegidos, no, hay un entrenamiento. Pero después sí, la sensibilidad y la forma de percibir el mundo es más particular. La idea, lo mejor es que sea particular, ¿no? Y después, bueno, todo lo demás se entrena. ¿Y vos en particular escribís, digamos, tenés como una rutina de escritura, escribís todos los días, escribís cuando tenés ideas? No sé. Claro, tal vez esta es una pregunta previa al aislamiento. Aislamiento para acá es otro cantar, lo vamos a charlar. Sí. Pero, bueno, por ejemplo, la época de ¿Qué te pensás? Que yo hacía, postiva los martes, un relato semanal. Esas cosas que no sabes muy bien para qué, para quién, tal vez te pasa con tu canal de YouTube, que vos lo haces y es una botella al mar y andás a ver quién la abre, pero te lo tomás como un trabajo riguroso y lo haces. Y bueno, qué sé yo, me lo había tomado así, escribía todas las semanas un relato y lo ponía a circular y bueno, qué sería. Entonces eso sí tenía una dinámica muy, muy particular de bueno, pensar qué quería escribir y escribirlo, corregirlo, publicarlo, y tenía una dinámica más rutinaria. Después con Oeste me pasó que pasé mucho tiempo tomando apuntes y después en momento de escritura, de reescritura, tomé algunas clínicas con escritores que me parecían valiosos, me parecen valiosos y así, y bueno, y ahora estaría como en proceso de apuntes para una nueva novela, ¿no? Que en realidad ya había pasado al teclado en enero, ya tenía, y entre enero y febrero escribí unas 20 páginas, y la cuarentena me mató, me dejó como, ¿no? ¿Puedo preguntar sobre qué o nada? Todavía nada, es como todavía una exploración. Mm-hmm. Es una exploración. Te puedo contar algo que por ahí después, cuando lo publique, no... No aparece. No esté, pero inicialmente me interesaba explorar la despedida de una madre y una hija, la madre dejando a la hija en una colonia de vacaciones, ¿no? Ese beso de la mañana, esa despedida, y el arco narrativo sería hasta que se dan el beso del reencuentro. No, y en ese beso del reencuentro, ya que lo hablamos, por eso te lo cuento en general, digo, no te digo nada, pero como lo hablamos, y en ese beso del reencuentro lo que pasa es que huelen distinto. No, a la mañana olían igual las dos. Wow. Y cuando se vuelven a encontrar, cada una tiene pegado su día entero en el cuerpo, ¿no? Y ese sería el arco de la novela que quiero escribir. Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo. La idea era qué pasa cuando te alejas de tu entorno y de tu casa y de tus afectos. Y ves todo de una manera y cuando volvés ahí
qué pasa, ¿no? Ese alejarse y volver. Y ahora, bueno, por ahí por eso no puedo escribir, ¿no? Porque la cuarentena está todo el día acá adentro. Entonces, claro, no hay alejamiento, no hay perspectiva posible, ¿no? Olemos todos igual, una chance. Claro. Bueno, es muy interesante lo que contás y lo que adelantás. Una tremenda primicia. Gracias por compartirlo. Más nunca lo había contado, mira. Solo a mi analista. Bueno, muchas gracias, me siento muy privilegiada, más allá de que, bueno, después veremos, sí, cuando esta novela salga. Claro, después me voy a reprochar, che, la compré por esa escena y está. No, no, para nada, pero bueno, ahí creo, digamos, que también, más allá de lo que hablamos, del olor y del olfato, ¿no? Hay algo que o por lo menos yo veo como que vinculamos con Oeste, que es el tema de la maternidad, ¿no? Que el rol de las madres, de las hijas, de las mujeres en general, pero de la maternidad y, por ejemplo, uno de los olores, digamos, que tengo grabados a fuego es el olor de mi madre. Jamás me voy a olvidar el olor que tiene mi madre, o sea, y lo tengo grabado a fuego. Entonces, me parece muy, muy interesante cómo, ¿no?, ir hilando, y tal vez esta es hoy una lectura que yo hago como más de analizar el texto, y te quería preguntar a vos también en relación a tu formación, si te pasa de analizar tus propios textos en algunos momentos como desde otra perspectiva, más como desde la crítica literaria, o si no te pasa o no lo puedes hacer con tus textos. Mira, en una primera instancia trato de olvidar, o sea, a veces un poco en broma, un poco en serio, por ejemplo, a mis estudiantes de morfología y sintaxis, que es una materia bastante dura, les digo, bueno, vengo a traer un montón de saberes para que olviden en el momento de escribir, ¿no? O sea, pero está bueno, o sea, es como que te forma una estructura, te permite pensar el lenguaje de otra manera, esos saberes, y bueno, y escribir lo más olvidado posible, ¿no?, de todo ese mundo. Pero después, en los momentos de reescritura, es necesario volver. No solamente a la cosa del lenguaje puntual, el más laboratorio, más la estructura de las frases, sino la parte de la crítica literaria, digamos. Yo vuelvo, a mí me gusta conectar cosas. Después no sé si los lectores conectan cuando leen, o no, pero yo, a mí me tranquiliza saber que hay una estructura simbólica y hay algunas cosas que yo voluntariamente conecté. Después, si no sé, si alguien en la lectura no las conecta, no me preocupa, pero bueno, yo necesito saber que tienen una relación, que no abandono lo que voy diciendo, sino que en algún momento se retoma, se transforma, ¿no? Entonces, sí, es algo que busco porque me gusta, porque me apasiona cuando en la literatura pasa y lo encuentro y digo, ay, mirá, esto que estaba acá se puede leer con esto, y enmarco las páginas que tienen relación y digo, claro, es así. Entonces, bueno, cuando es mi obsesión para leer, y de algún modo también la aporto como cuando me toca estar en el lado de escribir, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y me era una pregunta, digamos, que tenía como muchas ganas de hacerte, porque por supuesto que el trabajo con el lenguaje, digamos, por lo menos yo lo noté enseguida, o sea, leí las primeras dos carillas y dije, no, 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 la adjetivación, o sea, se me caía, hablando mal, se me caía la baba, o sea, miren esta adjetivación, la belleza, y bueno, y todo, ¿no? Me parecía fantástico, pero después me empecé como, ¿no?, a la medida que avanzaba en la novela y con la relectura también que hice, decía, bueno, acá también me parece que hay no solo un trabajo con la materialidad, el lenguaje como en lo pequeño, sino también una visión más desde lo macro. Y me parece súper súper interesante hablar un poco de esto, porque digamos, no es algo en lo que se suele como, no sé, tal vez poner el ojo un poco, ¿no? Y también esto de pensar que, bueno, lo que la lectura y los valores, digamos, que uno puede aprender de la lectura, o lo que uno puede aprender en realidad leyendo, ¿cómo lo puede aplicar a la escritura? Sí, bueno, es algo que se me da en distintas partes de mi vida, en la lectura, en el análisis. Me psicoanalizo hace muchos años, y me pasa eso, decir, ay, pero esto es lo mío, o sea,
de distinto color, con otro vestidito, pero es lo mismo que me pasó acá y acá y acá, ¿no? Y cuando lo encuentro en el análisis es epifánico, cuando lo encuentro en la lectura es epifánico, y cuando logro, primero, es un hallazgo primero más inconscientón, escribiendo, es, ¡ay, es por acá! Y después lo forzás, si querés, ¿no? Pero sí, me interesa. Y eso que decís de la lectura, ¿sabes, Nadia? A mí me pasa que no soy de leer mucho, soy de leer profundamente. No me interesan las cantidades de páginas, no me interesa la cantidad de libros, me interesa leer bien, no leer mucho. Bien en el sentido de poder pensar qué está pasando, ¿no? O sea, ahora empecé una novela y es bueno ver, no sé, me interesa los diálogos que están incrustados porque ahí fluye de determinada manera. Entonces marco, ¿no? Y, ah, mira cómo lo hace, y, ¿no? Y ¿qué criterio está usando? Y entonces voy haciendo, yo de la mayoría de los libros que leo no los presto porque hago apuestas de lectura. Mirá. ¿No? Este tipo de diálogo lo va a usar para ta-ta-ta, ¿no? Hago la apuesta. Y después voy avanzando y veo si aposté bien o no. Es casi una tinta. Claro. Bueno, qué sé yo, y así con todo. Y vas viendo, qué sé yo, lo que decís de la adjetivación. Hace poco leí una novela de Eve Ward y la novela en sí no me interesó tanto, pero cada dos páginas hay un adjetivo absolutamente inusual para lo que está diciendo, pero es el único que le va. Y decís, ¡ay! ¡No! ¿Cómo? ¡Maldita! bueno, pero es así, o sea, leo con apasionamiento, ¿no? O sea, me interesa, voy a fondo. No, tal vez no soy una erudita, no es que me leí todo, pero lo que leí, lo leí a fondo. Claro, me atravesó de algún modo. Incluso las cosas que no me gustaron. Claro. O por ahí más todavía, las cosas que no me gustan porque tengo que encontrar una razón, tengo que encontrarme mi sistema de por qué no, ¿no? Bueno, eso es una, por ejemplo, digamos, a la gente que, o las personas que están viendo esto, que les gustaría dedicarse a la escritura, ¿les recomendarías leer cosas que no les gustan? Como digo, empezar un libro y no les gusta, no les gusta, no, seguir. Si no me gusta, me dejo, olvídate. O sea, no, olvídate. Pero a todos los libros les doy 50 páginas de gracia. Ok, bien. Todos los libros tengo que leer 50 páginas para poder dejarlo. No lo puedo dejar antes, porque bueno, ahora si en 50 páginas no hiciste nada, y, claro, ¿viste? Ya está. ¿Qué sé yo? Ya leí 50 páginas de mi vida, no sé. Claro, sí, que James Bond tiene licencia para matar, la licenciatura en letras no te sirve para mucho, pero para dejar libros a las 50 páginas tengo licencia. Así que me auto-otorgo la licencia de dejar un libro si no me pasa nada. Tal vez lo retomás más adelante o no, qué sé yo. Pero de los libros que dejo no hablo en general. Ah, bien, bien. No, o sea, para poder hablar de un libro considero que hay que terminarlo y hay sí, que leerlo. Por supuesto. O sea, no es que, por ahí te digo, che, no lo, y eso es privado, no lo pude seguir, lo tuve que dejar, pero... Claro, así. No. Bueno, está fantástico y me encanta esto que me decís que trabajás como, incluso en la lectura, tu forma de leer es muy parecida al trabajo que haces después, tal vez a la inversa, como con la escritura, ¿no? Sí. Como que vas de adentro, vienes desde adentro hacia afuera, por lo menos en el proceso de reescritura, y con la lectura haces como un trabajo también súper minucioso, sí. Me parece sí, genial. Y cuando, o sea, la pregunta, ¿no? Típica, pero me parece, me da mucha curiosidad, ¿cuándo empezaste a escribir a conciencia de que estabas escribiendo, o digamos, como ser escritora? ¿Y cuándo empezaste a leer? Yo sé que, bueno, me estás diciendo que no sos una lectora voraz en el sentido de la cantidad. Leo cantidades, ¿no? No, sí, leo cantidades, no, con una biblioteca como la que tenemos ahí atrás no vamos a decir que no lees, ¿no? Claro, siempre es como subjetivo cuánto se lee, cuánto no. Sí. Pero, digo, ¿cuándo fue que, no sé, que te diste cuenta que esto era lo tuyo? Mira, cuando tenía 9 años... empecé a escribir unas poesías, ¿no? En el colegio, con rimas, una cosa muy, no sé, es el día de hoy que me avergüenzan, imagínate, ¿no? O sea, en lugar de decir, ah, qué tierna que era, digo, ah, pero bueno, no importa. A los 9 años empecé a escribir y
Y ahí encontré algo muy grande que fue algo que tenía que ver con mi identidad, porque yo tengo una hermana gemela, ¿viste? Y somos gemelas idénticas, somos muy, muy parecidas. Y todo en mi infancia era en plural, las nenas, las chicas, ¿no? Nosotras, nosotras. Y de golpe estaba haciendo algo que lo conjugaba, Silvina escribe, yo escribo, escribí una poesía, había encontrado algo que era mío, que era para mí, que tenía que ver conmigo nada más. Uh-huh. Y empecé a escribir, pero yo crecí en una casa sin biblioteca. Entonces era como comerciante, ¿viste? Que nada que ver. Claro. Entonces, fue como una cosa extraña, la lectura y todo, ¿no? Y a los 12, mi mamá es como que siempre quería que hiciéramos lo que nos hiciera felices, no importaba qué, ella nos iba a apuntalar para que hiciéramos lo que nos hiciera felices, pero acá no tenía por ahí cómo hacía. Entonces, claro. Le preguntó a una amiga, qué sé yo, y me fui a un taller literario, un taller de escritura. Wow. Arranqué a los 14 años, a los 12, 14. A los 12 empecé, después dejé, a los 14 volví con la misma profe. Y ella era licenciada en letras. Yo le pregunté, ¿qué estudiaste? Letras. Listo. Yo estudié, no tenía ni la más pálida idea de qué se trataba, pero fui a estudiar letras. Claro, y lo que me pasa es que yo asociaba, la escritura para mí era una cosa, y la literatura me parecía algo del colegio, algo en volante, algo que no le podía gustar a nadie. Como que no lo tenía disociado el ejercicio, el trabajar con las palabras, el contar historias y qué sé yo, con la lectura. Entonces, a los 14 años, Mirta Bota era mi profesora, Mirta me empezó a dar para leer literatura erótica, cuentos de Tununa Mercado, me acuerdo. Y claro, era un escándalo para mí. ¡Oh! Esto puede estar, ¿no? Puede haber algo prohibido, puede haber algo que no le puedo mostrar a nadie, ¿no? Y entonces ahí es como que descubrí que podía ser algo, no sé, revolucionario, contravencional, picante. Podía haber algo que podía estar mal, ¿no? Entonces, que no tenía que ver con lo escolar, ¿no? Y ahí me empecé a leer. Así que yo empecé a leer libros buenos siempre, ese fue mi tema. No es que arranqué leyendo basura y en algún momento, no, la primera novela que leí completa fue una de Carson McCullers, para que te des una idea. No es que, ay, bueno, leí la colección de Villiquen y después no, arranqué con una vara muy alta, pero esto me... necesitaba mis guías de lectura y por eso me meto en letras, ¿no? O sea, para necesitaba una guía de lectura, alguien que me diga qué era lo que había que leer porque venía atrasadísima. Entonces hice la carrera de letras para tener una guía de lectura bastante, bastante bien, ¿no? Como guía de lectura. Sí, sí. Y lo que me pasó, creo que alguna vez lo comentábamos o te lo comenté en función a algún posteo tuyo de Rowling, y es que cuando yo tenía 20 años salió Harry Potter. Pero yo ahí estaba muy ocupada en hacerme la intelectual. Yo tenía que construir la biblioteca. Yo no me podía poner a leer a Harry Potter. Claro. Ahí creo que debo haber hablado mal, incluso, esta literatura menor. Claro, yo estaba muy, muy ocupada tratando de convertirme en una lectora. Y ahora con 40 años estoy leyendo Harry Potter, voy con el 3. No, estoy muy orgullosa. Muy bien, muy bien. Y bueno, no, te podría preguntar si seguís pensando que es como una literatura menor o sin denostarlo, ¿no? Pero ¿o crees que hay algún valor literario ahí? No, está muy bien, está muy bien. Está muy bien Harry Potter. Y tiene algo que en la escritura que a mí me gusta mucho, y es que las cosas no las dice, sino que las muestra. En ningún momento te dice, ay, los tíos eran crueles. No. Te muestra que para Navidad le regalan medias usadas. Sí. Y bueno, qué sé yo, es que son crueles. Con eso te das cuenta. Entonces, a mí me interesa mucho la escritura cuando las cosas te... Es como, yo digo muchas veces, soy atea sobre todo para la literatura. ¿No? Entonces, o sea, yo no te voy a creer, no me hagas entablar un pacto de fe. Yo voy a creer lo que veo, lo que está construido en el texto, ¿no? Que me digas son crueles, no te creo, si no lo estoy viendo. Ahora, le regalas un par de medias usadas para Navidad y qué cruel, lo estoy viendo. Entonces, de última le pondría otro adjetivo, no sé. Yo digo cruel, vos decís asqueroso, el otro dice, no sé, mezquino, no sé, pero... y bueno, Harry Potter está construida a partir de lo que se puede
de lo que se puede percibir, de lo que se puede ver, construye y no dice. Y en ese punto es su gran valor, me parece. Independientemente de las tramas y, sí, y claro, todo eso, ¿no? Sí. Bueno, ahí puedo decir distintas cosas, pero ya con eso tenemos un montón, ¿no? Sí, claro, claro. Y además, bueno, ha servido como puerta de acceso a la lectura para un montón de... Claro, no para mí, que me estaba haciendo la agrandada en ese momento. No, pero estabas en otra búsqueda, estabas en otra búsqueda. Y aparte lo genial de lo que, bueno, me has comentado es que ahora lo estás leyendo con tu hija, lo cual debe ser maravilloso porque son dos lecturas completamente distintas la que puede hacer una niña, en el caso de ella, de este libro, y la lectura que puedes hacer vos como adulta. Sí, de hecho mi objetivo de leer Harry Potter con mi hija es demostrarle lo mismo que me demostró mi profesora de escritura con la literatura erótica, y es en la literatura puede haber diversión, puede haber angustias, puede haber algo que se burla de los profesores, puede haber algo que sea contravencional y que nos permita hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, no hacemos una lectura de escolar, no es que ella lee y yo le corrijo, sino que lo hacemos más, la cosa más afectuosa y más infantil, más de una primera infancia. Si querés leer, yo le leo a ella, por ejemplo, y le leo haciendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, y después tenemos nuestro tema de conversación diario, además de la lectura, es, che, ¿te acordás cuando, no sé, Lockhart, no sé qué? Las teorías. Empieza. Claro, bueno. Sí, hermoso, sí, hermoso, genial, fantástico. Sí. Bueno, y la verdad es que creo que, no sé, te pregunté de todo. Sé que, me queda pendiente preguntarte algo en relación a la lectura, que es si lees, cuando estás escribiendo, cuando estabas muy metida en la escritura de Oeste, ¿qué relación tenías ahí con la lectura? ¿Podías leer otras novelas? ¿Leías novelas que, digamos, trataran del tema similar o no? ¿Qué pasaba ahí con la Silvina lectora, la Silvina escritora? Sí, el trabajo que hice con Oeste fue más una especie de trabajo de campo, más que de campo de escucha, o sea, de ir a recopilar mis memorias de la escucha de mujeres o de preguntar. Me pasé escuchando historias de abuelos, me acuerdo de las historias del abuelo de Martín Sanz, no sé, algún día se las tenés que preguntar a él porque yo no las puedo contar, son desopilantes. Bueno, no sé, me acuerdo de haber estado... es como una atención global que te agarra. Entonces, cualquier cosa que lees pasa por el filtro de lo que estás pensando, ¿no? Probablemente si yo leyera hoy los libros que leía en su momento, en los márgenes tengo anotadas notas que me servían o que pensaba para hoy. Si leo ese libro hoy, lo pienso de otra manera. Busqué algunas lecturas, sí, hice. Me acuerdo de que te van recomendando, ay, no te no, léete esto, léete. Bueno, y sí, iba haciendo, o sea, las hice, me porté bien. No. Igual. Las hice las lecturas, pero me pasa eso, es como todo se termina volviendo te enfocás en lo que estás haciendo y todo lo mirás a partir de ese foco, ¿viste? Uh-huh. Claro, sí. Te atraviesa completamente la. Claro, total. Sí, totalmente. Totalmente. Sí. Bueno, y decirles que, bueno, Oeste ya lo dije, pero es una gran, gran novela. Vayan a comprarla, a conseguirla. La pueden conseguir, bueno, escribiéndoles a la gente de Conejos, ¿no? Editoriales, sí. También a la cooperativa, la librería. A la COP librería, sí. O sea, se distribuye, hay una red que se llama la COP, que es una distribuidora que nuclea distintas editoriales independientes y distribuye esas editoriales en librerías pequeñas, no en cadenas. Y bueno, ellos distribuyen. Fantástico, sí. Genial. Y ahí van a encontrar, bueno, toda la información de eso va a estar en la descripción del video para que puedan ir a conseguir la novela. Así que eso. Y me encantaría, si te animás a leernos un fragmento que quieras de Oeste, si tenés ganas. ¿Tenés alguno que quieras, alguno preferido? Yo te... Mira, preferidos tengo varios. A ver, espera que
tengo acá uno, mira, tengo acá, mira, yo te voy a mostrar todas las marcas, no se ven, pero todas las marcas, tengo páginas, tengo dobladas, eso. Tengo dobladas las puntas de las hojas donde se menciona la palabra oeste en la novela, así sí, circular. Sabes que oeste, no sé si lo notaste, oeste no siempre tiene que estar con mayúscula, pero yo peleé para que esté con mayúscula todas las veces. Claro. Qué lindo el juego, ¿no? Sí, buenísimo. Es muy lindo. Y creo que, espera, que voy así como a mirar rápidamente. Dale. Sí, no te leo lo que quieras, Nadia. No, hay un capítulo hermoso que, especialmente del principio, y además tiene que ver un poco con lo que estuvimos charlando, que es el capítulo 22. Pero no sé si está muy avanzado en la novela, no hace falta que lo leamos todo, ¿no? Pero es el que arranca diciendo qué olor a humedad, ¿no? Con lo que estuvimos hablando del olfato. A ver. ¿Cuál es? Ese, mira, este capítulo está marcado, está circulado y tiene un signo de admiración al lado. Eso significa fantástico. Ya cuando ni siquiera... ¡Ay, el tío Nicolás! Bueno, si querés, no sé si da tiempo para leerlo todo, decime... Sí, sí, da tiempo para leerlo todo. Si vos tenés ganas, el tiempo nos da. A ver, que no spoilea nada. Espera, a ver, vamos a ver. No, creo que no. Creo que no. Tiene una humedad. ¿Cómo no lo sentís? Se te mete por la nariz y te anida en los pulmones. Si lo olieras, pensarías que te están creciendo algas adentro. Ya lo tenés impregnado. Seguro vas a andar con alergia. Recién te llega un poco cuando apoyás la cabeza en la almohada y pensás que será el colchón o el encierro de la piecita. Pero no. Presta atención y acordate. El olor brota de la napa. Se burla de los cimientos y trepa por las paredes. ¿Hasta dónde trepa? La caja de fotos está arriba, se habrá llenado de hongos. ¡Qué picardía! ¡Prepárate! Tus recuerdos echados a perder. Las fotos. Tócate el anillo. ¿Ves? Lo tenés en la otra mano. Era por las fotos. Y de todos modos te olvidaste. Antes de que se vaya, le tenés que pedir a Ernesto que te las baje. Si abre el placar, se va a percatar de la humedad y, más a su favor, te va a decir que él tiene razón. ¿Pero qué te importa? Ya está convencido. Que te mande a los pintores que quiera, déjalos, que se pasen el resto del invierno arreglando total con la primavera y el verano. La casa se seca bastante. Van a tener la ilusión del problema resuelto y te van a dejar en paz un rato. El invierno que viene van a encontrar las cosas mal de nuevo y culpa tuya no es. Es del agua. Eso, decirle a Ernesto, que si la casa está deteriorada, culpa tuya no es. Punto. Este olor te tendría que repugnar, pero lo percibís muy tenue y te atrae. ¿Te das cuenta? Anímate. Respira hondo y paladialo. ¿Ves? La humedad te hace acordar al cuartito de las herramientas de la calle Colón. ¿Cuántas casas atrás? Imposible contarlas. Pero esa fue la primera en la que viviste sin tu papá. Había una habitación para vos y otra para tu mamá, la cocina, el baño, y pará de contar. Se te aparece tan nítida que podrías dibujar el planito. Era chica, pero tenía jardín. No, sincerate, más que un jardín, era un fondo donde estaba el cuartito. Después de la muerte de tu papá, pasaron unos años y tuvieron que mudarse. Tu mamá había dicho que gallinas nunca más, que no estaban en el campo. La mezcla de las plumas, la tierra, el maíz y la mierda te quedaron pegados en el recuerdo del paraíso, de la infancia feliz, al recuerdo de tu padre. Sin gallinas, el fondo de esa casa nueva servía nada más que para colgar la ropa al sol y para tener plantas. Tu madre era una loca de las plantas, convertía cualquier lata en maceta y le pedía gajos a todo el mundo, si es que no se los robaba. Pero no te vayas por las ramas, Elsa. Si te estás acordando de la primera casa en la que estuvieron solas, no es por el fondo, ni por las plantas, ni por la ausencia de tu padre, sino porque ahí, en el cuartito de herramientas con olor a humedad, fue donde vivió un tiempo tu tío Nicolás. Nicolás, decís ahora a oscuras, por lo bajo, hacía una vida que no lo mencionabas. Y junto con su nombre, se te aparece entero con la misma edad que tenía en aquella época, cuando lo viste por última vez. El tío Nicolás de tu memoria hoy podría ser tu nieto, y sin embargo,
al recordarlo. Sos la chica que fuiste. No tenía dónde caerse muerto, dijo. Y tu madre protestó. Lo que iban a decir los vecinos si metía al cuñado a vivir con ustedes. ¡Qué vergüenza! Pero no le negó la ayuda. Tu tío terminó parando en el cuartito de herramientas del fondo, al que llegaba desde la calle por una puerta de reja, sin siquiera pisar la casa. Abría el candado y a vos la panza te hacía un vuelco. ¿Te animás a acordarte? Tu ventana daba al costado, a ese pasillo muerto que tu tío Nicolás usaba para entrar y salir. Vos dejabas las cortinas abiertas para verlo pasar y suplicabas que él mirara para adentro, al menos de reojo. Le decías tío, pero en tu habitación pronunciabas su nombre despacio. No como ahora que te salió hueco y una sola vez, sino que repetías un susurro denso. Nicolás, Nicolás, Nicolás. Hasta que te mareabas y te venían unas ganas que no sabías de qué. Entonces se te ocurría ir a la cocina y comer cualquier cosa para sofocar eso que igual no se te pasaba. Sentías que el cuerpo se te desbordaba, te latía una fiera dentro. Habrías podido caminar kilómetros con esa fuerza que te contenías. ¿No te acordás los detalles? Fuiste esa fiera ansiosa y mírate ahora, quieta e insomne. En la camita chica apenas percibís que, si acaso te late algo, es el pie de la herida. Tendrías que haberle pedido a Ernesto que te dejara sacar tus cosas. Te tendrías que haber lavado bien y tendrías que haberte puesto el polvo cicatrizante. Pero no, ahí estás, con las medias que te comprimen desde la mañana. Casi un día completo con las medias puestas. Debe haber pegado la tela. Te va a doler cuando te la quieras sacar. Pero vos te distraes con tu vieja adolescencia. Nicolás, te daba pena como un héroe venido a menos. Fantaseabas con llevarle de noche tu bolsa de agua caliente. Habrías querido cederle una de las frazadas de tu cama. Pensarlo con frío en el cuartito te tenía en vela, a punto de levantarte, a punto de ir a verlo, a punto de meterte en su cama para darle calor como una mascota. Nunca te animaste a entrar cuando estaba él. Pero un día que tu madre se había ido a comprar telas a la capital y que sabías que Nicolás no iba a volver hasta tarde, te mandaste y estabas sin llave, como si te diera permiso. Cuando abriste la puerta te golpeó el olor a humedad. Una decepción, no era lo que esperabas. Por el solo hecho de estar ahí, creías que se te ablandaba el apresto del guardapolvo y te quedaba el pelo aplastado como si lo tuvieras sucio. Había una valija a un costado donde tendría sus cosas. Está bien que no te acuerdes todo, pero igual pasó. Igual te tiraste en el catre enclenque que le habían improvisado y oliste profundo las sábanas revueltas. En medio de ese olor a humedad, a viejo, a guardado, pudiste encontrar un rastro de olor vivo, del olor de su cuerpo y su cuero cabelludo, y tuviste ganas de llorar y sentiste una urgencia que te volvió a parecer hambre. Él venía durmiendo ahí, y en pocas horas, otra vez iba a estar acostado. Apoyaste la cara en su almohada y dejaste caer una gota de saliva, a ver si después él también podía olerte. No te acordás que dijiste su nombre mientras te frotabas contra la colchoneta dura del catre. ¿Qué hacías, Elsa? De pronto te invadió un temblor inexplicable que te llegaba de adentro, de abajo. No habrías podido ponerlo en palabras, pero no puede ser que no te acuerdes. Tus orgasmos, que fueron todos a solas, secretos y llenos de culpa, empezaron ahí, ese día, en el cuartito de las herramientas impregnado con el mismo olor que ahora te envuelve y que apenas registrás. Sabés de la llegada de Nicolás y de su partida. En el medio no hay nada nítido. Esa última noche vos estabas segura de que él dormía, pero no, todavía no había llegado. Lo escuchaste entrar porque tocó el timbre y le dijo a tu madre que había perdido la llave de la reja del costado. Se llevaba los muebles por delante. Tu madre le chistaba para que hiciera silencio. Él se reía y a vos, en la cama, se te dio por un padre nuestro. Rezabas, Elsa. Ella le preguntó qué escondía en el saco. Insólito. Se había aparecido con un gallo de riña. Decía que se lo había ganado a las cartas. ¡Un gallo! Al amanecer lo escuchaste cantar y no paraba. Cantó, cantó y siguió cantando hasta que tu madre y vos estuvieron levantadas en la cocina. Mirábamos por la ventana y
miraban por la ventana el gallo que se había apropiado del fondo. Ella se hartó y salió a golpearle la puerta. «Levantate y hacé algo con este bicho, o se van a quejar los vecinos», le dijo, y él, con el blanco de los ojos amarillento de trasnoche y bebida, se levantó, todavía tambaleante. Lo atrapó y ahí nomás le clavó un cuchillo en el cogote. Dejó el gallo clavado en el piso de tierra y se volvió a dormir al cuartito. Tu mamá lloraba. ¿Por qué lloraba así? Salió al fondo, desclavó el cuchillo, metió el animal en una bolsa de papel que se tiñó de sangre y después lo enterró al pie del limonero, como si fuera el cadáver de un ser querido. Vos supiste que ahí terminaba todo. Dijiste que te sentías mal para poder ir a tu habitación. También querías llorar, pero el llanto no te salía. Y fue un impulso. Te desnudaste frente al espejo y te miraste, detenidamente y con orgullo. El cuerpo que ya no era el de una nena. Te miraste como si te estuvieras viendo con los ojos de Nicolás. ¿Qué estás haciendo? Son los primeros hilos de luz. No va a cantar un gallo. Pero sabes que si hubiera uno, largaría su alarido ya mismo. Y por solo imaginarlo se te aprieta el pecho. Con la poca luz natural que hay, te levantás. Te sacás el camisón. Respirás hondo para aguantarte el dolor del pie. Abrís la puerta del ropero de la piecita. Hay un espejo en el que nunca te habías contemplado desnuda. ¿Cuánto hacía que no te atrevías a mirarte entera? No te importa el entorno, el olor a humedad, la pintura descascarada y las grietas que cruzan las paredes. Vos te mirás desnuda en un espejo ajeno. Te haces una caricia lenta y acompañás con la mirada lo que los dedos tocan. Así fue tu mamá a lo último, cuando estaba mal, ¿te acordás? Pecho de paloma, las tetas lánguidas y el esternón pronunciado. Te ves la cicatriz de la histerectomía. El abdomen flácido. Estás derretida, Elsa. Tenés los hombros filosos y los músculos de los brazos parecen haberse soltado de los huesos. Tócalos. La poca carne de las piernas se te acumula en las rodillas. Más todavía en la rodilla mala. Palpate los muslos. Sos masa blanda, lampiña, pálida. Y tenés los pies todavía enfundados en las medias que te vas a sacar recién cuando se haya ido Ernesto. Wow. Oeste, ese fue el capítulo 22. Muchas, muchas gracias por la lectura, gracias por el tiempo para la entrevista. Un honor haberte entrevistado y bueno, espero que lo hayas disfrutado también. Recuerden, ¿sí? Quienes están mirando el video pueden ir a ver en la información, digamos abajo en el video está la info, donde pueden encontrar a Silvina para seguirla en las redes sociales, donde pueden ir a comprar la novela. De verdad no puedo, ya no sé cuántas veces lo dije, vayan a leer esta novela porque es realmente una maravilla. Y quienes me están escuchando, que les interesa la escritura, que siempre me preguntan por dónde puedo arrancar, qué puedo leer, qué puedo hacer, es una, lo que se llama, hoy está como muy en boga, masterclass de escritura, es esta novela, realmente van a aprender un montón, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nadia, la verdad, ser leída por una lectora como vos es un privilegio, y estoy muy agradecida por tu lectura y por toda la movida que haces para militar la literatura, ¿no? Es como ya una militancia desinteresada, además, así que te agradezco un montón tu trabajo con la literatura y sobre todo con la literatura contemporánea, que viene muy bien tener espacios tan serios y tan laburados de difusión. Así que muchas gracias a vos. No, por favor. Bueno, gracias a ustedes que siempre están ahí del otro lado. Recuerden, como siempre, suscribirse, sumarse a las redes sociales y nos vemos en el próximo video.